Buenas tardes queridos hermanos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este en vivo. Vamos a comenzar haciendo nuestras oraciones de invisibilidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo Unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos, para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Verbo, de todos los ángeles santos y benditas almas del Purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida y sean nulificados todos los ataques del demonio a través de los anteros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos. Practicantes de vudú, y demás formas de brujería, herejía o blasfemia y sus actos, maldiciones, trabajos, hechicerías, sortilegios y demás actos de venganza no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre al live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes Estela, bienvenida. Buenas tardes a todos queridos hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy pues vamos a hablar de la Santísima Virgen en las apariciones que tuvo en África, Quibejo, Ruanda. Buenas tardes Yesenia, bienvenida. Bienvenidos queridos hermanos. Y vamos a seguir leyendo el libro de los Salmos de la Sagrada Escritura. Eh, es importante que nosotros conozcamos distintas apariciones de la Santísima Virgen María, porque todas ellas tienen un mensaje importante para la humanidad. Y el propósito de que se aparezca en cierta región del planeta nos ayuda a ver cómo ella es madre no solamente de los católicos, sino es madre de todo el mundo. ¿Y cómo a través de esa maternidad ella nos va acompañando y nos va guiando? ¿Sí se escucha bien o tenemos problemas otra vez de audio? Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver estas apariciones de la Santísima Virgen en África. La Virgen eh, Santísima va a escoger un pueblo muy pobre de África. En general África es, una nación, es un continente en donde hay naciones que viven en extrema pobreza. Y además en esta región del planeta se practica mucho la brujería y se practican las artes obscuras. ¿no? Ahí nace todo lo de la santería, lo del vudú lo del palo que después va a llegar a América. Es una región ciertamente llena del espíritu del demonio. Y tristemente esta región que está llena de este espíritu demoníaco no puede progresar. Y no crece espiritualmente, ni físicamente, ni materialmente. Y viven en una situación de extrema pobreza, en una profunda tristeza. Buenas tardes Emma, bienvenida. Buenas tardes Estela. Muchas gracias por confirmarme que se escucha bien. El lugar en donde se va a aparecer entonces la Santísima Virgen es prácticamente el corazón de África. Y les voy a poner un mapita para que nos guiemos más o menos dónde está ubicado Quibejo. Ese pequeñito punto blanco que se encuentra en África, que nosotros vemos en el Pampa, en la parte de arriba, es lo que corresponde a Quibejo. Es una nación pequeñita, que está colindando a varios grandes países. El más grande de ellos pues, es el Congo, que se encuentra del lado izquierdo. En la parte del norte se encuentra Uganda, del lado derecho se encuentra Tanzania y en el sur se encuentra Burundi. Todos estos países son la cuna de las religiones eh, afroamericanas el candomble la santería el vudú y ruanda se encuentra precisamente en el centro de estos países en donde nacen estas culturas animistas y claro que ruanda también estaba bajo la influencia de estas culturas además tenemos que en áfrica también llega el islam y el islam se va a distribuir por todo el continente africano buscando que haya extremismo terrorismo y demás y esto va a lograr que África sufra todavía más, ¿no? Ahí hay muchos grupos terroristas y anticatólicos que en recientes fechas han generado matazones de católicos en plena misa y que, claro, las noticias de nuestros países no transmiten, no, eso solamente nos enteramos por las noticias católicas que circulan en internet o por eh, videos que nos llegan a través de las redes sociales. Buenas tardes, Fanny. Bienvenida. Entonces, Ruanda es este país que se le conoce como el país de las mil colinas. A este país también se le llama la Suiza africana, porque tiene montañas muy altas de hasta 4.500 metros de altura. Tiene dos lenguas oficiales, el francés y el inglés, pero la mayor parte de su gente habla la lengua de sus antepasados. Esta lengua es el Kinyarwanda. Y la Virgen, cuando se aparece y le habla a estas videntes, les habla en esta lengua nativa del, de este país. De tal manera que la Santísima Virgen se aparece con los rasgos culturales del pueblo africano, del pueblo de Ruanda. No lo hace de manera rubia, como si fuera a aparecerse en Europa, o no lo hace. Eh, con una vestimenta típica, por ejemplo, del pueblo de Vietnam. Se está apareciendo en África y toma estos rasgos característicos del pueblo africano. De tal manera que adopta el lenguaje y adopta la cultura. A veces durante las apariciones la Virgen se alegraba porque los presentes rezaban, cantaban y danzaban. En ocasiones la Virgen tomaba de la mano a Alfonsín, y la llevaba por algunos claustros mientras estaba en éxtasis, y las demás alumnas la vigilaban. Esto de la danza es algo que no es bien visto por la mentalidad europea. La danza, sin embargo, para el pueblo africano sí es muy importante. A través de la danza, ellos expresan una veneración y un gran respeto por la Virgen y por Dios. Es la manera en la cual ellos hacen oración, una oración intensa. Les voy a mandar por el canal de Telegram algunos videos para que vean las danzas y la música que le dedican a la Virgen. Y estas danzas y esta música muestran una profunda fe, muestran una adoración auténtica que es característica del pueblo africano. Esto alegraba a la Virgen durante las apariciones y sin embargo muchos de mentalidad europea quisieron estropear estas apariciones diciendo, que eso no era digno cuando pues la danza debe de ser dedicada a Dios no hay nada de malo en la danza dedicada a Dios Parece que la Virgen también le enseñó a Alfonsino un canto para cantarlo con danza ¿no? De tan agradable que le es a Dios que se expresen estas personas con la mentalidad africana que muestren la danza y el canto la Virgen le enseña también estas cosas también como una madre la abrazaba y la besaba y le hacía caricias y Alfonsín gozaba al decirle mamá. El día 15 de marzo de 1982 la virgen le dijo a María Claire o Marie Claire ¿Podrías darme un beso? Poco antes se había visto que ella le había dado un beso a una imagen de la virgen, pero María quería un beso personal y no solo a su imagen. Ellas, claro, tenían el privilegio de gozar de la presencia de la Virgen como para abrazarla y besarla. Buenas tardes, Fabiola. Pero pues nosotros no gozamos de ese privilegio, ¿no? Al menos yo no gozo de ese privilegio de poder ver a la Virgen y poder besarla y poder abrazarla, hablar con ella. Sin embargo, nosotros tenemos algo sensible, que son sus imágenes, que son imágenes que ya habíamos visto que la Virgen le revela al Padre Gobi que a través de ella se va a manifestar. De tal manera que nosotros que no gozamos de ese privilegio tan grande como tenían las niñas de África, pues podemos darle besos a las imágenes de la Virgen, pidiéndole o diciéndole, Madre Santísima, recibe estos besos que le doy a tu imagen allá en el cielo. Y son muestras a través de las cuales nosotros expresamos devoción y cariño por esta madre tan grande que tenemos en el cielo, y que ella precisamente quiere ese cariño de nosotros. Ella busca que nosotros la veamos como una auténtica madre. Los hijos siempre buscan abrazar, cuidar, hacer cariños, darle besos a sus mamás. De tal manera que nosotros también hagamos lo mismo con nuestra madre celestial, con la Santísima Virgen. Es algo que nosotros podemos aprender. De, esta, de este momento de las apariciones y aplicarlo en nuestra vida. Sí, no tenemos físicamente a la Virgen, no la podemos ver, pero sí podemos ver sus imágenes y a través de ellas podemos expresarle este cariño y devoción. Buenas tardes, Roxana, bienvenida. Cuando Alfonsín le eh, presentaba un manojo de rosarios y objetos religiosos para que la Virgen María los bendijera, si la persona no tenía fe o tenía muy poca fe, el objeto lo sentía tan pesado que Alfonsín no podía levantarlo para que fuera bendecido. O simplemente María le decía no con la cabeza. No bendecía los objetos a los cuales no había devoción. Primero necesitaba la fe de la persona, la devoción, y entonces iba a otorgar una bendición al sacramental. Esto es sumamente importante. Cuando eh, un objeto religioso, una imagen, un rosario, una medallita, lo que sea, es bendito, nos debe de dar un sentido espiritual, nos debe de animar a hacer oración, nos debe de animar a acercarnos a Dios. Cuando esto no está sucediendo así, el sacramental no está cumpliendo su función. Y si nosotros creemos que por traer ese rosario, esa medalla o esa imagen vamos a tener protección, salud y demás, estamos cayendo en superstición. Y además estamos cayendo en creer que estos objetos son amuletos, lo cual no es así. Estos objetos no nos dan una protección por el simple hecho de ser estos objetos. Estos objetos traen la bendición, la gracia y la gloria de Dios por las oraciones que hacemos con ellos. Entonces, eso es importante. Es importante diferenciar un sacramental de un amuleto. Un amuleto creemos que tiene un poder. El sacramental no tiene poder. El poder viene de Dios y se manifiesta en el sacramental. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y esto nos lo enseña la Virgen en esta aparición. Dice, "Y las personas de estos rosarios tomaban nota del desagrado de María para que se convirtieran y la amaran de verdad y no estuvieran ahí por curiosidad o por algún interés." ¿De acuerdo? Entonces, este, hay que tener cuidado. Eh, CCRX dice, yo uso un escapulario y nunca me lo he quitado, no es bendito. Mm, vaya que lo bendiga y además acuérdense, el escapulario de la Virgen del Carmen lo tiene que imponer un sacerdote. Si no lo impone un sacerdote, sí va a estar bendito, sí nos va a derramar gracias, pero no tiene las promesas completas que tiene el escapulario. Acuérdense del privilegio sabatino una vez que nosotros muéramos. La Virgen se comprometa que el sábado siguiente va a ir por nosotros al purgatorio y el privilegio de la perseverancia final, es decir, que nosotros nos arrepentiremos y moriremos en gracia de Dios para poder entrar pronto al cielo. Esto solamente se va a lograr si está bendito y si nos lo impuso un sacerdote. Si no es así, no, se, no hay estos privilegios. Hay que llevarlo a que un sacerdote nos lo imponga. ¿Sí? Por favor. Les voy a poner entonces una imagen del vidente de Alfonsín cuando está haciendo esta, eh, está ofreciendo estos rosarios a la Santísima Virgen, y la Virgen iba bendiciendo todos estos rosarios. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Sandra. Estamos hablando de las apariciones de la Virgen en África. Fíjense, entonces en esta aparición de la Virgen, como es en un continente diferente al europeo, que es en donde se encuentra la Santa Sede y donde se analizan todos los aspectos de nuestra Iglesia Católica, pues los sacerdotes de Roma veían con ojos diferentes las cosas que estaban sucediendo en África. Y por ello nosotros tenemos que tener también una noción de cómo es la mentalidad africana. Hay algunas cosas típicas de la mentalidad africana que no gustan a la mentalidad europea, como la danza y el canto durante los éxtasis, el caer muertos después de la aparición durante unos minutos. Por otra parte, María insiste en que los mensajes no son sólo para Quivejo o para África, sino para el mundo entero. Entonces, esto era lo que les comentaba. Para Europa, para la mentalidad europea y aún para nuestra mentalidad occidental, la danza no es bien vista, eh, sobre todo en, en aspectos solemnes, ¿no? En aspectos solemnes sí se suele usar el canto, sí se, suele, sí se suelen usar sacramentales, pero la danza es dejada a un lado. En cambio, para estas personas de África, la danza es primordial y la danza es sumamente importante, por eso... La Virgen veía con buenos ojos estas prácticas de danza. Hay varios videntes que tuvieron estas apariciones de la Virgen y que reciben mensajes de parte de ella. Después de estas apariciones, que son las que están aprobadas oficialmente por la Iglesia, otras personas dijeron haber recibido mensajes. Sin embargo, estos no entraron dentro de la autorización de la Iglesia. Y por lo tanto no vamos a tratar ni hablar nada de estos mensajes. Siguen en estudio, son más recientes y la iglesia pide prudencia. Estos mensajes que vamos a hablar ya están autorizadas. Esta, estos mensajes que vamos a hablar tienen importancia para nosotros. Una de estas videntes es Alfonsín Mumureque. Ella es la primera en recibir las apariciones. Y las va a recibir mientras estaba en la escuela. Esto es algo inusual, eh, sin embargo, es muy interesante. Ella, pues por la emoción de haber visto a la Santísima Virgen, va y lo comparte con sus compañeros. Y como es lógico, los compañeros le van a decir: Tú estás loca, como que vista a la Virgen. Y va a haber aquí una, eh, una serie de situaciones desagradables para Alfonsín. Ella cuando tenía 16 años relata su primera aparición como lo siguiente, dice Alfonsín. Eran las 12.35 de la tarde del 28 de noviembre de 1981, y yo estaba en el comedor del colegio dirigido por religiosas, hijas de la Virgen. Estaba sirviendo a mis compañeras, estaba contenta. De pronto sentí una voz que me llamaba, Hija mía. Respondí: Aquí estoy. Fui al corredor y me arrodillé, haciendo la señal de la cruz, y dije: Señora, ¿quién eres? Ella respondió: Soy la madre del Verbo. Quisiera que tus compañeras tuvieran fe. La mayoría de las 120 alumnas eran católicas, algunas protestantes y dos musulmanas. La Virgen no era blanca ni negra, sino de un color intermedio. Era de una belleza incomparable, no tenía calzado, tenía un vestido blanco sin costuras en la cabeza, tenía un velo blanco, las manos las tenía juntas a la altura del pecho y con los dedos hacia arriba. Cuando tenía las manos extendidas hacia... hacía referencia a que ella es la dispensadora de todas las gracias. Ahorita le sigo leyendo el relato, vemos aquí como la Santísima Virgen se aparece a Alfonsín y la llama como hija. Ella así nos ve a todos, como sus hijos auténticos. Después, ella se revela con una advocación cuando dice, soy la madre del verbo. El ser la madre del verbo es el ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el Génesis dice en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra o el verbo es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, decir soy la madre del verbo es decir soy la madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Sí, es una forma de referirse a Dios, la palabra verbo. Y cuando ella dice soy la madre del verbo, es una nueva advocación que revela la Santísima Virgen y que es como se le conoce a Nuestra Señora del Verbo de Quibejo. Después, con varias revelaciones que va a ser la Virgen, se le va a conocer como Nuestra Señora de los Siete Dolores de Quibejo. ¿sí? Pero son dos títulos de la Santísima Virgen que se aparece en esta región de África. Estela, dice una pregunta, ¿las pulseras rojas, cuarzos y cosas según de protección no son buenas? No, no son buenas porque están consagradas a espíritus inmundos y porque la gente al depositar su fe en la protección de estos amuletos pierde de vista a Dios. Entonces confía en que la piedrita le va a traer el dinero o la cuerdita le va a traer la suerte o el amor, cuando esas cosas no existen y cuando la providencia de Dios es la que nos da todas las cosas, entonces no debemos de andar cayendo en ese tipo de supersticiones. Ahora bien, dice Alfonsín que la Santísima Virgen veía, más bien que la Santísima Virgen se presentaba con sus manos juntas. Las manos juntas son actitud de oración, de tal manera que cuando se aparece la Santísima Virgen, la invita a hacer oración, la invita a llevar una vida de oración. Y luego dice que ella veía que cuando las manos las extendía, hacía una referencia a que ella dispersa todas las gracias, a que ella es la que entrega todos los milagros de Dios y que es lo que les comentaba el día que vimos la coronación de la Santísima Virgen María y que leíamos estos mensajes de la Virgen a um, Sor María de Jesús de Ágreda, que dice, "El Padre me dio la autoridad de entregarle a todos los hombres que son sus hijos todos los milagros que vienen de Dios." Eso es una maravilla. Dice, "Mis compañeras me dijeron que hablé en diversas lenguas, francés, inglés y otras lenguas que no conocía." Cuando María desapareció me quedé como paralizada durante un cuarto de hora. Un día durante un éctasis, una compañera con una vela me quemaba el mentón. La Virgen me dijo, ¿no sabes que te están quemando? Yo no sentí nada. Esto es algo importante de los éctasis, que son estas manifestaciones extraordinarias cuando una persona ve a Dios, a la Virgen, a algún santo. Los éxtasis son una forma en la cual el alma se desprende del cuerpo momentáneamente para tener la visión beatífica de Dios. Lo hace momentáneamente porque la persona no muere y además porque la persona no siente nada de lo que sucede a su alrededor. Pierde la noción del tiempo, pierde la noción del espacio, no sabe en dónde está, no sabe si se mueve hacia atrás o hacia adelante y además pierde la noción de los sentidos. Ella no ve lo que sucede a su alrededor, solamente contempla a la Virgen, contempla a Jesús o contempla a los ángeles, a los santos y demás, porque está teniendo la visión beatífica de Dios adelantada, es como si la llevaran un momento al cielo y después regresara a la realidad de la tierra. Sin embargo, su cuerpo no muere, ¿de acuerdo? Eso es un éxtasis. Entonces ella durante los éxtasis, pues no sentía nada de lo que le hacían. Así la quemaran, la picaran con agujas o, o la golpearan, ella no iba a sentir nada. E incluso no podían moverla porque parecía que se hacía de roca, sí, Ten, alcanzaba un gran peso y no se movía. Eso es parte de lo auténtico de las apariciones. Esto, estas señales. Que el cielo da cuando se da un éxtasis, nos hace saber si son auténticas o falsas. Y ya después, con el contenido de los mensajes, se sabe si vienen de Dios o vienen del enemigo. Ante las apariciones que estaban sucediendo en esta escuela, muchos no creían, decían que eran supersticiones, otros creían más o menos, y no faltaban quienes consideraban a la supuesta vidente una loca, enferma, o poseída por espíritus inmundos. Dentro del colegio, algunas alumnas pedían pruebas para creer y decían que una buena prueba sería si la Virgen se mostraba a otras alumnas, además de Alfonsín. Sin embargo, el movimiento de creyentes fue creciendo poco a poco, tanto dentro como fuera del colegio, sobre todo cuando algunas semanas después, la Virgen se manifestó a otras dos personas. En un principio solamente la veía Alfonsín. Y después también Natalia y María Clara o Marie Claire va a van a recibir también mensajes y visiones de la Virgen. Estas son las tres videntes auténticas. Después van a aparecer otros videntes que ya no van a ser auténticos, que están en proceso de estudio y que los mensajes este, no los podemos leer todavía. Marie Claire tenía una oposición feroz contra estas apariciones y decía que no eran ciertas. Esto aumentó el número de los que creían que todo era verdad, porque de pasar a ser una eh, opositora fiel, ¿no? alguien que no creía en estas apariciones, a pasar a recibir apariciones significaba que algo sobrenatural estaba pasando en este, en este lugar. Además de las apariciones públicas ante muchas personas, las tres videntes tuvieron muchas apariciones privadas. La primera aparición fue en el comedor, después fue en el dormitorio junto a la cama de Alfonsín. Y eh, es, es importante que haya sido aquí porque después de la aparición ella tenía una especie de rigor que no se podía mover ¿no? y, y se quedaba como desmayada durante algún tiempo, entonces el que estuviera en su cama le brindaba una cierta seguridad, aunque también hubo momentos en los que en las apariciones públicas se parecía que se desmayaba y se quedaba así un cuarto de hora, media hora, tres cuartos de hora. La mayoría de las apariciones terminaron en el año de 1983. Un hecho quizás debido a la fácil credulidad de la gente o al exceso del respeto religioso. Es decir, estas apariciones dieron muchos frutos, dieron muchas conversiones y el propósito de la aparición se cumplió perfectamente. Entonces ya no había necesidad de seguir aumentando la fe de las personas porque las personas ya se habían convertido, ya tenían fe y ya iban a caminar de acuerdo a las enseñanzas. De nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas de la Iglesia. Algunas veces Marie Claire llevaba viajes místicos, tenía viajes místicos, y se cree que posiblemente tenía también bilocaciones, es decir, que podía estar en dos lugares en cuerpo y alma al mismo tiempo. Estos fenómenos de bilocación no son exclusivos de estas apariciones. Hay santos que han tenido también estos fenómenos místicos, por ejemplo el padre Pío de Pietrelchina también gozaba de estas este, manifestaciones de bilocación y él podía estar en dos lugares al mismo tiempo, lo mismo que Sor María de Jesús de Ágreda. De hecho, se cree que María de Jesús de Ágreda fue a evangelizar a Estados Unidos a los indígenas. Mientras ella se encontraba en su convento de clausura, ella no podía salir del convento. Sin embargo, hay relatos y hay evidencia de que fue a evangelizar en Estados Unidos. Buenas tardes, Gaby, bienvenida. Entonces, en 1982, Marie Claire declaró lo siguiente: Dijo: Durante el viaje místico, su cuerpo queda en la tierra y cualquier persona lo puede ver. Yo llevo solo mi alma. Eso explica por qué, cuando les quiero mostrar a los ángeles y santos, lo hago revistiéndolos de cuerpo, porque si yo les mostrara sus almas sin cuerpo, no podrían verlos, solo podrían oír su voz. De este modo Alfonsín y Natalia dijeron haber visitado el infierno, el cielo y el purgatorio. A ella se les mostró los tres estados, los tres lugares a los cuales puede ir el alma según su comportamiento en la tierra. En algunas ocasiones la Virgen les hizo ver a las videntes campos de flores. Unas estaban frescas, mientras que otras flores estaban marchitas. La Virgen les pidió regar las flores marchitas o secas, y ellas lo hicieron. Por lo que hicieron en realidad fue echar agua bendita a la gente presente, porque las flores representaban a las personas Presentes. Fíjense, es una manera didáctica que la Virgen utilizó para mostrar el estado de alma de las personas. Esas flores frescas, bonitas que estaban viendo estas niñas, eran almas con auténtica fe, con una conversión auténtica, que seguían el Evangelio de Cristo. Claro que iban a tener sus errores, sus tropiezos, que en algún momento iban a caer pero estaba mostrándoles la Virgen que sus almas estaban floreciendo, que sus almas iban por buen camino. Y había otras personas incrédulas, personas que iban tal vez por ver el fenómeno que estaba ocurriendo ahí, personas que no creían, personas que no se habían convertido, personas que llevaban una vida de pecado, incluso brujos o brujas de aquellas regiones, y que por supuesto eran estas flores secas, marchitas, que las niñas estaban viendo. Si nosotros fuéramos parte de esa visión de las niñas, ¿qué tipo de flor seríamos? ¿Seríamos una flor fresca, agradable a los ojos, colorida, incluso perfumada? ¿O seríamos una flor seca, una flor marchita, que necesita de esa agua bendita, de esa gracia de Dios para ponernos verdes para ponernos hermosos espiritualmente. Hay que reflexionar en eso, queridos hermanos. Entonces, esas flores secas que solamente pensaban en las cosas del mundo. En otras apariciones, las videntes se lavaban la cara, las manos y los brazos. Y esto nos hace recordar las apariciones de la Virgen en Lourdes. En Lourdes, la Virgen que se aparece a Santa Bernadette Subirú le pide que se lave la cara en lodo, de manera que ella pues se humilla de esa manera y expía varios pecados que se cometían contra la Santísima Virgen y contra Dios. Aquí sucedía algo parecido. Las niñas se lavaban las manos, la cara y los brazos. Sin embargo, en Lourdes ese... Eh, ese fenómeno con el cual Bernardita se lava la cara con ese lodo hace que de ahí brote una fuente de agua milagrosa. Aquí las videntes bendecían a la gente eh, con el agua y esa agua estaba limpia, no era un agua con lodo, ahí no se generó una fuente. Sin embargo, el significado prácticamente es el mismo la necesidad de limpiar el cuerpo de la mugre es lo mismo lo que tenemos que hacer con el alma, limpiar el alma, lavar el alma. Y nosotros lavamos el alma y limpiamos el alma con el sacramento de la reconciliación cuando vamos al confesionario, ¿sí? Entonces, esa esa seña que las niñas hacían al lavarse las manos, la cara y los brazos eran la invitación que la Virgen hacía a todo el pueblo a lavar también su alma, a lavarla asistiendo a la confesión. Y es una invitación que también nos hace a nosotros, ir a confesarnos para purificar nuestra alma. Las videntes bendecían a la gente, a veces con la señal de la cruz, con la Biblia, en la mano o echando agua bendita, o también lo hacían con una imagen de la Virgen. Algo importante es que en ocasiones las videntes iban a bendecir entre la multitud a las personas, a unas personas concretas que la Virgen María les decía, que necesitaban más el auxilio de la Virgen, que estaban pasando por alguna necesidad eh, difícil, que estaban pasando incluso por una situación de duda, por una enfermedad, o habían perdido algún ser querido recibían el auxilio especial de la Virgen a través de las niñas, recibían una bendición especial. Ahora, hay una situación desagradable que vivieron las niñas y esta es una visión que tuvieron, una visión muy triste. Y vamos a empezar con lo siguiente. El 2 de junio, el padre... Eh, Greba le, en, en, eh, le hizo una entrevista y en ella relató lo siguiente. Ella me comunicó que una de las grandes alegrías la tuvo el día en que María le dijo, Natalia, hija mía, ser llamada por su nombre y decirle, hija mía, la llenó de alegría. Ella me dijo: Te pido oración y penitencia. En tu vida sufrirás mucho. Te invito a apegarte a los bienes del cielo, porque los bienes de la tierra pasan pronto. Entonces, esa es la necesidad que nosotros tenemos de llamar a María como madre y que ella nos reconozca como hijos. Después, la Virgen le va a pedir algo que es importante: la oración y la penitencia. La manera en la cual expiamos nosotros nuestros pecados y nos hacemos limpios. Vamos expiando nuestros pecados y vamos eh, ganando tiempo. Eh, vamos. Eh, Vamos purificando nuestra alma y de esa manera tenemos que pasar un menor tiempo en el purgatorio, ¿de acuerdo? Y además, la enseñanza que nos da la Virgen es, te invito a apegarte a los bienes del cielo. Las cosas de la tierra pasan pronto y a veces nosotros estamos apegados a las cosas de la tierra. Entonces hay que apegarnos a las cosas del cielo. El sufrimiento es algo, queridos hermanos, que vamos a tener siempre. No nos vamos a librar del sufrimiento porque nos vayamos al budismo. No nos vamos a librar del sufrimiento porque nos quitemos las normas morales que nos diga la iglesia. No nos vamos a quitar el sufrimiento porque seamos ignorantes. No nos vamos a quitar el sufrimiento porque usemos amuletos o porque quememos inciensos. Eso no nos va a quitar el sufrimiento. El sufrimiento siempre lo vamos a tener, pero la decisión de nosotros es sufrirlo solos, con nuestras propias fuerzas, que son débiles y limitadas, o sufrirlo en compañía de Dios, sufrirlo de la mano de la Santísima Virgen María y que sea ella quien nos ayude. Esa es la diferencia entre el mundo y una persona católica, una persona que cree en Dios. Los problemas se afrontan de manera diferente porque tenemos la ayuda y la guía de Dios, la ayuda y la guía de la Virgen. No es lo mismo sufrirlo solos que sufrirlo con Dios y con María. Buenas tardes, Carolina. Entonces, nosotros invitemos a Dios a sufrir con nosotros, invitemos a la Virgen a sufrir con nosotros y que ese sufrimiento repare nuestros pecados. Que ese sufrimiento sea un sufrimiento reparador y no un sufrimiento inútil. Decía la Madre Teresa de Calcuta, el mundo actualmente está lleno de un sufrimiento inútil. Un sufrimiento que no sirve para nada porque no lo ofrecen. Porque simplemente sufren porque los dejó el esposo o la esposa. Porque sufren porque están enfermos. Porque sufren porque no tienen trabajo. Pero no pasa de ahí. No da frutos ese sufrimiento. Nuestro sufrimiento debe de dar frutos y eso solamente va a pasar cuando lo entreguemos a Dios. Otro de los mensajes importantes que recibe Marie Claire es: la gente no cree y no obedece, no respeta los mandamientos. Muchas personas viven mal, viven en el vacío interior. María estaba ese día muy triste. Me hizo ver un abismo en el que muchos hombres estaban sumergidos. El mundo corre hacia la ruina. El mundo es cada día peor. Estamos hablando de 1982 y la Virgen decía, el mundo corre hacia la ruina. El mundo es cada día peor. Estamos en 2023 y eso se ha cumplido al pie de la letra. El mundo está cada vez peor. El mundo no respeta los mandamientos, el mundo busca la muerte en lugar de la vida, el mundo busca pervertir a las personas más puras, el mundo se burla de los que creen en Dios y exalta a los que no creen en Dios. Las palabras de la Virgen se cumplen al pie de la letra. Y eso es algo muy triste porque significa que no le hemos hecho caso a la Virgen. Todos los mensajes que nos ha dado desde las apariciones de la Salet en Francia, la Medalla Milagrosa, Lourdes, Fátima, Garabandal, todos esos mensajes y todos los mensajes que hemos visto aquí, Banó, eh, Bougain, todos los mensajes nos hablan de que debemos cambiar, de que debemos hacer oración, de que debemos vivir una vida sacramental y nosotros no le hacemos caso a la Virgen. Por eso nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Por eso el mundo actual vive vacío. Por eso el mundo actual vive lleno de pecado. Están todos endiosados con el Dios del sexo. El video que les mandé del padre um, millennial ahí en Telegram nos lo demuestra, canciones que buscan meter a Dios y a la Virgen en actos impuros. Eso, las canciones que tenemos actualmente nos muestran el resultado de una sociedad llena de sensualidad, de una sociedad que ama el pecado y que odia a Dios y que es lo que la Virgen estaba profetizando en 1982 en Quibejo, en África, y que va a profetizar un hecho todavía más triste, que es el que le decía, les decía. Hubo una masacre en Quibejo el 14 de abril de 1944. Ahí la Virgen se le aparece y les muestra un lugar en donde la sangre corre, en donde hay personas tiradas en el piso, en donde hay mucha tristeza y mucha desolación, y ellas sufrieron mucho. Durante esa visión, las personas alrededor escuchaban gritos, veían el sufrimiento de las niñas, y cuando ellas revelaron la situación que la Virgen les había mostrado, veían que era una masacre. Esa masacre se va a dar en 1994 entre dos grupos opuestos de ahí de, de Ruanda, que eran los tutsis, los tutsis y los Hutus, que van a hacer una masacre ahí y que varios de los videntes van a morir en esa masacre también. Me parece eh, que Marie Claire va a morir en esta, en esta masacre en este genocidio que ustedes pueden buscar como el genocidio de Ruanda. Ese genocidio fue eh, profetizado por la Santísima Virgen. Ese genocidio era la consecuencia de que el país no se convirtiera, de que el país no dejara el pecado y de que el país no amara a Dios. La Virgen actualmente nos viene a decir si viene una tercera guerra mundial, si viene... Una intervención especial de Dios, un terremoto, un desastre natural, lo que sea, es resultado de que ustedes no me han escuchado, de que ustedes no han cumplido lo que yo les he dicho. Y lo que nos dice es muy sencillo: oración, penitencia, sacrificio, hacer ayuno una vez a la semana, y ni siquiera un ayuno riguroso, no un ayuno de mediodía, hacer oración. Tener una vida sacramental. Y eso se nos hace muy pesado, se nos hace muy difícil, y lamentablemente no lo hacemos. Hay que escuchar a nuestra Santísima Madre. Hay que hacerle caso. Si nos dice recen el rosario diario, pues hay que rezarlo diario. Eso lo dijo en Fátima, y la gente ni le hace caso. La gente escucha la palabra rosario y dicen: ¡ay, qué aburrido! La gente escucha la palabra misa y dice, ¡ay, qué aburrido! Pero no les dicen dos horas de telenovela porque dicen, sí, ahí voy a estar y ni hablan por estar viendo la telenovela. Se molestan si uno interrumpe su telenovela o el fútbol o las horas que están en TikTok. Y el rosario sí les pesa, la misa sí les pesa. ¿Por qué? Porque esas personas están atadas al mundo. Están viendo las cosas del mundo, no están viendo las cosas de Dios, no están aspirando a las cosas de Dios y el mundo por eso está como está. Hay que reflexionar si nosotros estamos haciendo algo para solucionar todo esto o pues estamos dejando arrastrarnos por la corriente del mundo. Muy bien, vamos entonces a hacer una pequeña oración a la Santísima Virgen. Vamos a pedirle que interceda por nosotros, eh, que nos ayude en nuestras necesidades, que nos guíe, que nos bendiga y que nos ayude a entender los mensajes que nos ha dejado a través de distintos videntes a lo largo del mundo y que esto nos ayude, nos ayude a crecer espiritualmente. Nos ayude a cambiar nuestra vida, nos ayude a convertirnos y nos ayude a acercarnos a Dios. Vamos a rezar un Padre Nuestro y tres Aves Marías por todas sus intenciones. Este, tengo que terminar el, el en vivo para atender algunas cosas, pero si me da tiempo, a, abro un en vivo más tarde para hablar de los salmos. ¿De acuerdo? Eh, de dice siempre que la Virgen da un mensaje, ese se cumple. Cuando. Apareció en, en Nicaragua, lo dijo, así es, muchas de esas profecías se cumplen porque nosotros no hacemos lo que nos toca. Y esa aparición es, es este, es interesante la de Cuapa. La voy a buscar también para que podamos hablar de ella. Sí, o sea que si no cambiaban, Nicaragua sufriría más y Nicaragua está sufriendo todos esos estragos de, del comunismo de no haber hecho caso a la Santísima Virgen. Vamos a pedir esta oración por nuestros países, por Nicaragua, por Costa Rica, por Chile, por Ecuador, por Venezuela, por Colombia, por México, por Estados Unidos, por todos los países que necesitan tanto la intervención de Dios. Por Perú también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Victoriosa Reina del Mundo, muéstranos tu poder y derrota al enemigo. Victoriosa Reina del Mundo, muéstranos tu poder y derrota al enemigo. Victoriosa Reina del Mundo, muéstranos tu poder y derrota al enemigo, destruya al enemigo que acecha nuestras naciones y permite que en cada una de nuestras naciones, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Belice, Guatemala, México, Estados Unidos, todos los países de África, de Europa, de Asia y de, Ocea de Oceanía, recibamos el triunfo de tu inmaculado corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, Estoli Ruiz. Muy bien que por Panamá también pedimos, Señor, Madre Santísima. De Quibejo, te pedimos también por Panamá, ayúdalos también, porque todos necesitamos la intervención del cielo. Este, queridos hermanos, entonces los dejo. Este, si me da tiempo, vuelvo a conectarme en, unos, en una media hora para que hablemos de los salmos y que tengamos esa información, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, queridos hermanos, si Dios quiere nos vemos en un ratito y si no, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias Stoli por sus rosas, saludos, este saludos Belia hasta Oklahoma, saludos Germán hasta Perú, saludos Yesenia, muchas gracias, eh, saludos Estela, saludos Sandra, saludos eh, Marisolís, saludos queridos hermanos, entonces ahorita nos vemos o si no mañana, cuídense mucho.